en vista de que el ayuntamiento no ha tomado interés por los problemas que tenemos en el barrio, la comisión que tenemos de vecinos de los afectados, hemos llegado a la conclusión de que la única forma era recoger las firmas para manifestar al ayuntamiento, al cabildo y al gobierno de Canarias las inquietudes que tenemos en el barrio. Con esto queremos que de una vez por todas el ayuntamiento, sea cabildo, sea gobierno de Canarias, tome lo que es el interés de las compensaciones que tenemos que tener los vecinos por las inundaciones, tanto en lo que es en seres, materiales y lo que es la vivienda, se pongan a trabajar en cuanto antes, no que pase un tiempo de 2 o 3 meses y cuando ya el tiempo ya ha pasado ya se va olvidando el tema. Hasta la fecha lo que queremos es que por parte del ayuntamiento se comprometa a hacer las visitas que tiene que ser necesarias, tanto de la oficina técnica para valorar la evaluación de los daños de la vivienda y los enseres, y tanto lo que es la oficina de asuntos sociales, para que los vecinos tengan ya en sus manos un dinero para poder seguir adelante, porque la mayoría no tiene ni para comer. Y en segundo lugar, hemos tenido una serie de reuniones con los partidos políticos de la isla, entregándoles unos planos de las inquietudes que tenemos nosotros plasmadas en los proyectos que deben hacerse en las nuevas rectificaciones de las obras en el barrio. El PSOE ha tomado iniciativa, ya la ha planteado en el Parlamento de Canarias, la Coalición Canaria ha tomado interés, hemos tenido reuniones, se le han entregado unos planos, ya lo hemos reunido con el ingeniero de Gobierno de Canarias de la obra, con el responsable de agua y con los responsables de la gestión de la gerencia de consorcio. Con esto que queremos, que todos se pongan de acuerdo, unifiquen criterios y busquen soluciones en cuanto antes. No solamente hacer el proyecto que lo van a entregar dentro del día 15 o el día 12 de marzo, sino que se haga el estudio de la evaluación de lo que va a salir ese proyecto en dinero, que se ejecute lo que es la obra y se empiecen a trabajar en cuanto antes. Hemos recogido 1.756 firmas, hemos registrado hoy en el Ayuntamiento de Recife. Ahora cuando salga de aquí voy a ir al Cabildo de Lanzarote, donde registro la del Cabildo y la que va al Gobierno de Canarias. Nosotros hemos cogido un plano, nos hemos ido al barrio y hemos analizado por dónde corre el agua, hemos señalizado en ese plano con una franja verde lo que es el colector existente, hemos señalizado con un color azul por donde corre el agua y hemos señalizado en color rosa donde el agua se acumula. Entonces bueno, hemos detectado que hay unos graves errores, porque han dejado una puerta abierta entre, digamos, la parte de la Renault y la parte de las Vírgenes. Por ahí baja el agua de la montaña, corre por la Polca, por ahí para abajo, que es lo que produce, digamos, todo el agua que se acumula en las calles Seguidilla, Malagueña y Saltona. Por la parte de Tenderete, el agua, al dejar el colector arriba en Folía, el agua baja por la ladera y se introduce en la calle Saltona, Seguidilla y Aires de Lima, y es lo que produce la inundación. ¿Qué proponemos nosotros? Primero, tienen que hacer un estudio topográfico, que es lo que están haciendo, hacer un estudio topográfico. Una vez que haga un estudio topográfico, hacer un proyecto, analizarlo bien y luego ejecutar la obra. Ahora mismo parece ser que lo más llamativo es que hay que hacer en la calle de la Polca, hay que hacer otro colector, ampliar el de Tenderete y luego sacar unos ramales de tubo hacia ese colector. Aquí el problema se está deduciendo, por lo que nos dicen los técnicos del director de agua, don Mariano, esta mañana Cárdenas, parece ser que el problema está en que el ayuntamiento comenta de que quién tiene que pagar eso, que si lo paga el ayuntamiento, que si lo paga el cabildo. Sí, parece ser, ¿no?, de que ya el proyecto se está trabajando. Señor Paulino, parece ser que el día 14 se va a presentar en la isla de Lanzarote con un proyecto. Y bueno, un proyecto es ese, para que ustedes sepan lo que es un proyecto, es un libro, un tocho, donde van los planos y demás. Pero acompañado a eso, tiene que ir el presupuesto de la obra, las partidas del presupuesto de la obra, la adjudicación de la obra y quién va a realizar la obra. Si no está hecho los presupuestos y demás, el proyecto se coge y se pone en una mesa y se deja. Por eso nuestro gran nerviosismo es que esto no sea una campaña electoral de imagen para ganar votos diciéndole vamos a arreglar el tema. No, no. Que no venga ningún político a sacarse la foto a Argana, ninguno, ¿eh? Me da igual. Si es el presidente del gobierno, igual también. Que no vengan, si no traen los presupuestos aceptados para hacer esa obra. Lo más triste de todo, que nos han convencido de que hay una red, un colector que iba a funcionar y todos son balones fuera, que si la obra no está terminada, que si está cerrada. Aquí el tema está en que hemos comprobado, hemos sacado unos niveles y la red sigue estando mal. Es decir, que aún abriendo ese colector
Argana se va a seguir inundando. Hay que acoger el agua por unas zonas que han dejado una puerta abierta. Si solucionamos ese problema, es bastante claro de que Arrecife, toda la zona del hospital y todo lo que es Santa Quiterroy, no se van a dar tampoco. Nosotros hemos iniciado conversaciones con todas las fuerzas políticas que optan al gobierno de Canarias, al Cabildo de Lanzarote y al Ayuntamiento de Arrecife. Nosotros vamos por la vía bien bonita del diálogo. Si nosotros vemos que a mitad de la próxima semana vemos que no hay respuesta, vemos que no hay iniciativa por parte del gobierno de Canarias de decir la obra la vamos a pagar nosotros, yo espero y deseo que todos los vecinos de Argana, todos, se movilicen, hagamos una gran manifestación donde tengamos que hacerlo en la delegación del gobierno, en el ayuntamiento, en el cabildo, y lo más importante, darle un repaso de voto a quien no nos quiere ayudar. Porque eso está muy claro. Eso que se inviertan en Las Palmas, 432 millones de euros para un tren, y dicen que para Lanzarote no tienen dinero para hacer eso. Si el presidente dice eso, se le tiene que caer la cara de vergüenza. Porque nosotros tenemos un derecho también como los demás. El tren no es importante, pero que los niños nuestros y nosotros podamos dormir en unas casas decentes, creo que es mucho más importante que montar un tren. Y eso es un mensaje para que lo capte el presidente del gobierno de Canarias, don Paulino Rivero.